que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, como estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, e a beleza que existe. Recomiendo y estamos aquí en el Hotel Intertower que tiene la ciudad de Santa Fe, en este caso compartiendo un rico desayuno con la presencia más que importante del actual diputado provincial y además que fue reelecto con Roberto Mirabella. ¿Cómo andas, Roberto? Muy bien, ¿cómo están? Gracias por venir al programa. Gracias a usted por invitarme. ¿Al trote en esta época de campaña? Todo el año tuvimos desde enero, trote y corriendo. Sin vacaciones. Sin vacaciones, sin siesta, sin fin de semana. Extrañamos mucho a los hijos y a la familia. Dejando de lado eso, ¿está bueno también o no? A ver, tener este... Uno tiene la posibilidad de trabajar de lo que le gusta. ¿Sí? Exactamente. Y tuve esa posibilidad de apenas recibido, de estar trabajando en cosas que uno le apasiona, que le gusta. Después, cuando uno se satura, ya te deja de gustar. Y este año estuvimos una vorágine muy importante, digamos, política durante todo el año, recorriendo toda la provincia. Es algo que nos, que también uno aprende mucho, porque recorrer cada lugar y cada rincón de la provincia de Santa Fe, y conocer distintas realidades y hablar con mucha gente, uno se carga de energía positiva y es muy bueno conocer lo que está pasando en la provincia donde uno vive y uno quiere transformar para que las cosas sean mejores, ¿no? Hablando de cosas mejores, hace un par de días atrás, el lunes, tuve la suerte con varios colegas aquí de la ciudad de Santa Fe y hasta Rosario, lo que fue yo digo, una especie de juntar fuerzas, y más que nada para gente que no está en el sector, que está en el sector productivo, empresarial, ya sea de Santa Fe o de Rosario, esta reunión que hubo entre Scioli, Omar Perotti, yo digo como ellos dos, como los máximos exponentes, tanto a nivel nacional como provincial, para mostrar una plataforma de forma conjunta entre nación y provincia, lo que se quiere hacer, ¿no? Una cena celeste y blanca, la llamamos, el encuentro celeste y blanco. Sí, fue una cena con casi 1000... empresarios, había dirigentes políticos también y gremiales que participaron, donde esto que habla Scioli, que vamos a entrar en una nueva etapa que tiene que ver con la Argentina del desarrollo, que es profundizar una gran cantidad de cosas que tienen que ver con que la Argentina ha vivido una etapa de crecimiento muy importante en estos últimos años y cómo profundizamos esto y vamos en una etapa del desarrollo en mayores obras de infraestructura y mayor inversión pública en infraestructura. En el caso de la provincia de Santa Fe, es clave obras de infraestructura que tienen que ver con los temas viales, la autovía de la Ruta 34 que ya empezó a ejecutarse y que esto significa que tengamos desde Rosario hasta Santiago del Estero una autovía, la Ruta 11 que comenzó el proyecto ejecutivo a licitarse y realizarse para hacerlo desde San Justo hasta Reconquista, o el puente Santa Fe Paraná, digamos que ahora está en discusión la traza. ¿Cómo profundizamos estas cosas? ¿Cómo profundizamos la inversión en vivienda para que cada argentino pueda acceder a la vivienda propia, que hay muchos todavía que no lo tienen? ¿Cómo sostenemos los niveles de empleo? ¿Cómo corregimos algunas cuestiones que tienen que ver con un nuevo contexto internacional? Y las economías regionales esto lo están sufriendo, corregimos temas que tienen que ver con los fletes, que tienen que ver con los derechos de exportación, que tienen que ver con los reintegros, que tienen que ver con las retenciones en algunos casos. Una etapa donde, además, a Daniel Scioli, no solamente que se ha preparado para este momento para ser presidente de la Argentina, sino que está acompañado por cuadros técnicos, políticos, muy importante, digamos, en la cena de Rosario nos acompañó Julián Domínguez,
que fue ministro de Agricultura de la Nación y hoy es actual presidente de la Cámara de Diputados. Nos acompañó Miguel Peirano, que es un economista, que es parte del equipo económico, especialista en desarrollo industrial. Nos acompañó Sergio Berni, que es un especialista en el tema de seguridad, hoy actual secretario de Seguridad de la Nación. Nos acompañó Gustavo Marangoni, que es el presidente del Grupo VAPRO. Digo, hay una gran cantidad de dirigentes, como el caso de Omar Perotti, que digamos, es una nueva generación de dirigentes en la Argentina del peronismo y además de 20 gobernadores que lo están acompañando a Scioli. Creo que hay un equipo preparado para gobernar los próximos años en la Argentina y esto Daniel Scioli también lo ha expresado y se visibilizó en la cena, donde muchos sectores productivos, muchos sectores industriales que participaron estaban con mucha expectativa de participar, de conversar. Digamos, hay muchas cosas que para mí, a ver, uno que lo conoce a Omar y el discurso de Omar se emparentan con Scioli. Uh-huh. Y no es un discurso que el de Perotti se acomode a lo que quiere Scioli o que Scioli se acomode a lo que es Perotti en Santa Fe, sino que están muy emparentados. Uno sabe que Omar Perotti, desde hace 5 o 6 años a esta parte, el discurso siempre fue el tema de la producción, del desarrollo, y que hoy lo siguen manteniendo, y que son hoy los pilares de lo que quiere ser y la visión que quiere tener Daniel Scioli. Así que eso es como que son dos personas que están muy identificadas con la gestión, ¿no? Con la gestión, con la acción, con la transformación. Son dos personas que vienen efectivamente de ámbitos ejecutivos. Scioli, además de haber sido diputado nacional o vicepresidente de la Argentina, hace 8 años que gobierna la provincia más grande. ¿Sí? Que es un país, ¿sí? Es mucho más que un país, que la provincia de Buenos Aires. Y ha demostrado en estos 8 años, y así lo ratifica la voluntad popular, no solamente altos grados de transformación de la provincia en lo que hace a infraestructura, pero también en lo que hace a federalismo, ¿sí? la transferencia de recursos que ha tenido el gobierno provincial hacia los municipios en Buenos Aires ha sido realmente notable. Lo que ha sido la política de seguridad ha duplicado la cantidad de efectivos con un nuevo enfoque que tiene que ver con la policía local, en donde se conjugan las necesidades locales con las estrategias provinciales y los recursos para llevar adelante estrategias de seguridad. Y Perotti tiene una característica parecida, viene de la gestión, fue intendente, fue ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de esta provincia. Y tiene, siempre dice Perotti, nosotros a los legisladores por ahí no nos piden una ley, nos piden gestiones. Y creo que, digamos, atendiendo a esa demanda de gestión, son personas que permanentemente están activas en esto. Y creo que estas características de los dos son muy parecidas, se complementan muy bien y se potencian. ¿Sí? Tanto Scioli con Perotti como Perotti con Scioli. Bueno, una cosa que me acuerdo ahora que hablas de la palabra gestión, que lo dijo hasta el propio secretario de Seguridad, Sergio Berni, cuando dijo de que gracias a la acción o la intromisión de Omar Perotti, muchas cosas que son muy particulares de la provincia de Santa Fe, de Rosario de Santa Fe, con el tema de seguridad, fue Omar Perotti el que intercedió para que también se empiecen a solucionar algunas cuestiones. Me parece que eso, es esto, ¿no? En eso también está la esencia, claro, de la cuestión. Digamos, entender cuál es la demanda, qué es lo que pasa, qué es lo que se requiere, y en los ámbitos de decisión poder estar planteándolo y poder estar volcando una solución en el territorio provincial. Digo, cuando Perotti dice, nosotros no entendemos que la provincia de Santa Fe esté aislada de la nación y nos ha costado mucho estar aislado. Sí. Por eso permanentemente estamos planteando que somos parte de un proyecto que encabeza Daniel Scioli, donde queremos que la provincia de Santa Fe sea protagonista, ¿sí?, de la Argentina del desarrollo, sea protagonista y esté sentada en la mesa de decisiones de las políticas públicas nacionales. ¿Por qué? Porque realmente la provincia de Santa Fe es primera y lidera una gran cantidad de ítems que tienen que ver con el desarrollo de la Argentina. Lidera el tema agroindustrial en lo que es maquinaria agrícola, en lo que es carne, en lo que es producción láctea. Lidera el complejo oleaginoso más grande de Sudamérica, que está en la zona de Rosario. ¿Cómo no va a estar Santa Fe sentada en los lugares donde se toman las decisiones políticas nacionales? Entonces, nosotros no entendemos esto de otra manera y creemos que, y confiamos además, que esta nueva etapa que se llama Argentina de la mano de Daniel Scioli va a ser clave. Lo hablamos, yo me acuerdo cuando terminaban las elecciones provinciales aquí en la ciudad de Santa Fe, y por ahí me gustaría conversarlo ya acá, ya delante de las cámaras. Hay un
rejuvenecimiento, una primavera, un redespertar con lo que es la figura de Omar Perotti para lo que va a ser el peronismo que es la provincia de Santa Fe. Scioli lo dejó entrever el lunes en la cena, hablando de que dentro de 4 años hay una persona que está preparada para la provincia de Santa Fe. Scioli fue muy generoso y elogioso hacia la figura de Perotti, dijo, es uno de los grandes dirigentes de vanguardia que tiene la Argentina. Creo que ha generado, y en esto somos agradecidos, a todos los ciudadanos de Santa Fe, nos hayan votado o no, en este acompañamiento que hemos tenido durante todo este año. Me gusta la palabra la primavera. Ah, yo digo primavera porque florece todo, ¿eh? Sí. Creo que hay mucha gente y muchos sectores, tanto dentro del peronismo como fuera, que se han entusiasmado y han vuelto a creer y han vuelto a motivarse y a comprometerse detrás de la figura de Omar Perotti. Creo que este despertar es muy bueno porque una comunidad, una sociedad, una de las cosas más importantes que puede tener es la cultura cívica, la asociatividad, la construcción de confianza. Y si esto lo despierta un dirigente, por ahí vivimos momentos que la gente no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Y por ahí uno está permanentemente buscando de dónde agarrarse y viendo dirigentes que puedan liderar una estrategia de desarrollo. Bueno, esto es lo que ha despertado Perotti, me parece sumamente saludable. Ojalá podamos canalizar todas estas inquietudes, todas estas ganas, esta fuerza. Además, ¿no? Es el gran desafío, porque te quedan 4 años para hacer eso. Para absorber todo eso, yo digo vos porque vos sos como el corazón o la mano derecha que tiene Omar, para absorber todo eso y siguen siendo, sin menospreciar en ningún otro sector del peronismo, los líderes o los que estén fomentando y que esté esa sed de querer trabajar pos y para el peronismo. Sí, es perdido. Un desafío. Hasta hace un tiempo se había perdido. Es un desafío, una motivación grande que es una de las cosas que por ahí aparecieron y fueron floreciendo durante todo este año que es muy bueno, digamos, que tampoco las esperábamos, ¿no? Y Omar, digamos, tiene mano y corazón propio, digamos, ¿no? Seguro, ¿no? Pero lidera un equipo de trabajo de mucha gente, muy horizontal, que es muy bueno también y donde cada uno, todos hacemos de todo. Esto es muy piamontés, ¿viste? Sí. Porque con poco hay que hacer mucho. Y bueno, creo que esto a todos también nos genera un compromiso muy grande, ¿viste? Porque sentís la responsabilidad de acá hacia adelante de seguir teniendo y que todas estas ganas y este compromiso, este esfuerzo y todo lo que ve esta fuerza para adelante se siga sosteniendo en el tiempo, ¿no? Y ojalá podamos seguir así, seguir creciendo además como grupo, como espacio, y que un montón de gente se siga comprometiendo en su lugar, ¿no? Cada uno en su ciudad, en su barrio, en el lugar donde vive, con su club, con su vecinal. Creo que las pequeñas cosas, como dice Serrá, son las que transforman el mundo. Exactamente. ¿Sí? Roberto, muchas gracias por este minutito. Gracias a ustedes. Con Roberto Mirabella, actual diputado provincial y una de las personas que está trabajando ahí junto a uno que forma parte del equipo de Omar Perotti, actualmente candidato a senador nacional que tiene, que lleva y encabezando este proyecto nacional, Daniel Scioli, como candidato a presidente, aquí en el Hotel Intertower de Santa Fe. Lo recomiendo.